Es una película que tiene referencias puntuales a mi infancia, sin embargo no es autobiográfica. La idea era generar una película sumamente íntima y honesta, pero no es una película que se base en vivencias particulares mías, sino en atmósferas, en imágenes, en emociones, en sensaciones. Eso para mí era importante y creo que el utilizar esos recursos que uno tiene guardados desde niño, hacen que se sienta una película íntima. Yo crecí en una casa en la cual se mamó el melodrama televisivo. Mi padre y su mujer son escritores y han escrito melodramas, telenovelas desde los 90s. Yo crecí en una casa en donde la estructura melodramática y sobre todo lo que representaba la telenovela era no solo admirado, sino que estaba en un pedestal y era nuestro modus vivendi. Desde muy chico yo empecé a hacer fotografía y empecé a hacer otras cosas, estudié comunicación, fui a hacer mi maestría y estos temas, los temas de la jaula, ese tipo de películas siempre me han gustado mucho. Sin embargo, regresando de la maestría, yo llegué también justo con este estigma, ¿no? De yo no quiero hacer televisión, es chatarra, ¿cómo puede ser posible? Un poco en conflicto, porque evidentemente venía de una casa en la cual esto se defendía y considero realmente que mi padre y su mujer lo hacen muy bien. Y conozco los retos. Entonces empecé a asistirle dirección a un director que se llama Benjamín Cano. Benjamín creo que tiene un poco esta dualidad. Es alguien que ha dirigido, yo creo que más de 50 telenovelas. Y tienes películas como Crónica de un Desayuno, y obras de teatro, y ópera. Y de repente me di cuenta que podía uno hacer un poco de todo. Lo que me pasó con Benny fue que me dejó entrar a televisión y en la televisión he hecho un oficio. Dirijo en promedio, creo que 4.000 escenas al año en televisión. Y de repente te das cuenta de que fortaleciste un músculo que tiene que ver con la solución y dónde quedó tu voz personal y dónde quedó el dudar de una escena un año. Y a raíz de eso, de unos cuentos que escribí a los 26 años, empecé a desarrollar el guión de La Jaula y fue muy prudente estar levantando la película al mismo tiempo que levantaba telenovelas. Y no solo eso, sino que las telenovelas terminaron por pagar la película. Creo que tiene que ver con la preparación, que tiene que ver con rodearte de un equipo en el cual confías plenamente y sobre todo con el tener muy consciente qué quieres contar y cómo lo quieres contar y cuáles son las mejores herramientas para hacerlo. La Jaula, desde el inicio de la escritura del largometraje hasta ahorita que estamos teniendo esta entrevista, fue un proceso de 6 años, en los cuales se filmó una parte en 2013, un año y medio después la segunda parte en 2014, después mientras hacía una telenovela que se llamó La Vecina, que era comedia, hacíamos 32 escenas diarias, la edité. Y creo que fue un proceso sumamente orgánico de rescatar ciertas cosas puntuales que yo valoro mucho en el cine que no encuentras en la tele. Y al mismo tiempo estar en el ejercicio de algo más que te limpie un poco el cerebro para llegar a hacerlo mejor. Creo que todos los seres humanos podemos hacer varias cosas, no al mismo tiempo, pero sí durante las mismas etapas. Y en ese sentido, también para mí fue importante el forzarme a terminar una película mientras trabajaba en tele, porque si no se te van los años. Conozco amigos que han hecho televisión 15, 16 años y nunca hicieron ninguna película porque no tenían tiempo. Claro, la televisión te consume, pero el cine y en especial La Jaula fue un proceso que me exigió volver a recuperar el lenguaje que tenía y que quería plasmar cuando pensaba en hacer cine. Y también el hacer televisión de repente me empujaba a regresar a películas que me encantan, que tienen que ver con estas intimidades y estos tonos y estos ritmos. Entonces, para mí todo va a ser como un balance. La Jaula trata sobre un hombre que se llama Gerardo, que tiene 30 años, que es plantado en el altar. Él vive en la Ciudad de México y en su incapacidad emocional de afrontar el problema se escapa a vivir a la montaña. Y en la montaña, en la soledad, frente a la naturaleza, es perseguido por sus recuerdos de infancia, que lo retan y lo confrontan con el hombre en el que se ha convertido. Y él tiene que tomar una decisión. Creo que la película le va a llegar a todos precisamente por lo universal que es ser herido de niño, crecer
perder la inocencia y convertirte en determinada persona. La jaula habla sobre dos pulsiones que todos los seres humanos encontramos en un momento de nuestra infancia y que nos hacen adultos: la pulsión sexual y la pulsión de la muerte. En el momento en el cual, como seres humanos, como niños, somos confrontados a estas dos pulsiones, perdemos algo y crecemos. Y eso nos genera una herida. Y eso de alguna manera nos mete en una jaula. No siempre tiene que ser doloroso, pero todo el mundo lo vive. Y eventualmente en la adultez podemos tener miles de problemas y no sabemos que realmente el origen viene desde ahí. Esta película se podría haber contado en lugar de en el bosque, en Hidalgo, en Morelos, con esos paisajes, en un consultorio con un psicólogo, ¿no? Yo opté por las metáforas, opté por los animales, opté por la casa, opté por estos paisajes que en el cine mexicano no se retratan tanto, y opté por intentar generar esta sensación íntima para que todo el mundo pueda remontarse a su infancia, confrontarse como adulto y, en el mejor de los casos, perdonarse.